¡Quieto! Quieto, antes de que veas este vídeo es necesario que sepas que es una resubida de los mejores momentos de un directo en Twitch. Casi todas las tardes hago directos en Twitch. Venga a verme y déjame tu Prime. Cerdo. Españoles y demás habitantes del planeta Tierra, soy Wismicho del futuro y he venido aquí a daros un mensaje. Internet ha muerto. Los acontecimientos sucedidos hace un par de días con la caída de las redes sociales y lo sucedido hoy con Twitch es simplemente el preludio de lo que se puede esperar. Ya me has cortado el rollo, me he quedado sin guión. Se ha quedado sin guión. Bueno, concurso de tatuajes. Hoy, señores, ¿qué toca? Hoy toca concurso de tatuajes y hoy lo vamos a hacer con mi padre. ¿Qué opinas tú de los tatuajes? Me mola. ¿A ti te molan los tatuajes? Siempre había querido él tatuarse. Sí. Yo de pequeño no le dejaba. El que no le dejaba era yo. Era, no sí, quiero sí, que te tatúes. Cual, tal cual. Y ahora mira tú. Y ahora mira. A ver si le voy a robar el canal. Yo ahora me aficiono y... Te vas a tener que luchar con los suscriptores. O sea, con los suscriptores, con los editores, porque estáis ahí, ¿eh? Venir a daros de hostias conmigo. ¡Hijos de puta! A ver si reconoces el mío. Sí, el de Gohan. Empezamos por aquí. Este es el de Alex, es el del editor. El del editor. El chico que se tatúa el diseño de tu kebab está en el chat. Maravilloso. Juro bien, me sentía tan mal porque se hubiese tatuado un kebab que le regalé una Nintendo Switch. Tampoco quedó tan mal. Le tuve que mandar Switch para sentirme bien conmigo mismo. Este, la verdad, que... Bueno. ¿Quién te ha hecho la línea? O sea, mira la línea de esto. Llevas una polla en el pecho. Empezamos bien ya. Yo no sé cuál... con cuál me quedaría de todos, ¿eh? Tatuaje de mi viejo, veterano de Vietnam. ¿Qué es esto? Olo. Pero a mí me da la impresión de que yo doy botón derecho aquí y le doy a buscar imagen en Google y... ¡Te cazamos, pollo! ¡Te cazamos! De ¡baneado! Tu ¡baneado! Me gusta mucho cómo la espada entra por aquí y sale por aquí. Pero este tatuaje muy taleguero, ¿eh? Todo mal. Todo mal. Pero es todo mal. Es buenísimo. Es el mejor de todos. He visto hasta ahora. Todo mal. ¿Es rotulador? ¿Seguro que es rotulador? Puede ser, ¿eh? Por esto de aquí. O sea, esto está muy bien, pero por la mano y esto de aquí puede que sea rotulador. Este está muy guay. El concepto de este está muy guay. Sí. Así geométrico. Qué guapo. Muy guapo este, ¿eh? Bacalao nunca supe cómo se decía. ¿Quién te lo ha hecho, amigo? Este bacalao no es del Prada, ni del muchacho navaja, ¿no? Este está muy pepino también, ¿eh? Sí, Muy pepino este. Este sí. Me gusta muchísimo. ¿Tú qué estilo te harías así de los que estás viendo, papá? Blanco y negro, a color... Tú irías full blanco y negro. Yo siempre me ha gustado, lo que pasa, claro, yo creo que eso también depende, creo que a todo el mundo le quedan bien. A mí siempre me ha gustado el rollo así, el estilo este del Maori, ¿no? Mira, esta es la espada de Guts. Es arriesgado, ¿eh? El hacerte una pieza de una espada, realmente, o de un cuchillo tan recto. Este está muy guapo. F por Kurama, amigos. ¿Sabes de qué es? Sí. Esto lo jugamos juntos. El Metal Slug. Está... ¡Hola! O sea, tu colega lleva un avión y tú llevas el tanque. El tanque. Buah, me parece un concepto de tatuaje para hacerte con alguien súper guapo. Mítico colega con el que seguro que te echas las partidas a esto. De vamos a hacernos uno un tanque con el P1 y otro el avión con el P2. Me flipa el concepto, que lo sepas. ¿Te acuerdas de aquellas viciadas que nos echábamos con el Metal Slug? ¡Ojo! Ni perra idea de quién es. Pero si hay una tienda en Coruña con el logo, ¿qué es esto? ¿Salita? Buen pez. Me lo hice luego después de que mi equipo ganó un título luego de 116 años. ¿Y qué tiene que ver? O sea, ¿cómo es el nombre de tu equipo para que esté relacionado con el salmón este o con la carpa esta? ¡Buah! ¡Dios santo! ¡Qué animalada! ¿Esto es tuyo, en serio? Voy a buscarlo en Google. No me creo que esto sea tuyo. No, es suyo. ¿Lo puedes grabar más a detalle? Me flipa, ¿eh? El detalle también del papel higiénico aquí. Doble rollo, además. Sí, tiene aquí. ¿Por qué guardas el papel higiénico en el dormitorio? Porque no tiene cortinas. ¡Ja! ¡Gari! La traía preparada. O sea, estaba esperando a que soltase algún comentario donde la pudiese meter. La tenía guardada. La tenía preparada. Escúchame una cosa. Quiero ver vídeo de esto. Quiero ver más detalle. Quiero ver qué hay aquí abajo. Esto es un Nosferatu Zod. Vale, ok. Este es el momento donde agarra la espada. Esto aquí con la armadura de Berserk. Pero quiero ver más porque hay más cosas aquí que me las estoy perdiendo. Gente, es real. Qué bueno. Tu rotulador, mis huevos. Mis 10. Mis 10. Tal cual. La cosa está entre tu tatuaje y este ahora mismo. Pero escucha, este es el de Sandra. No, es diferente. No, se parece, ¿eh? Sí, que tiene un aire. Se parece. No se parece. Pensaba que era el mismo. Y hay poca peña que haga manga bien aquí en España, ¿eh? Aquí se ve mejor mi huevo. ¡Buah! Tatuarte un bejer y tengo un testículo. Concepto. Yo lo dejo aquí. Dejo la idea, que la coja quien quiera.
A ver, está guay. Tampoco creo que tatuarte la escena más salvaje de Shingeki sea buena idea. Hay un poco de enfermedad en esta escena. ¿Por qué dices nada? ¿Cómo que spoiler? Ah, claro, es que en el anime no ha ocurrido todavía. Hola, lo siento mucho, ¿eh? No es la primera vez que haces ese spoiler. Cállate, Alex. No olvido, cabrón. ¿Qué haces aquí, además? Deberías estar trabajando. No cobras este mes, ¿eh? Estoy trabajando, pero te tengo de fondo. ¿No te llega con tener que escucharme 80 veces? Yo no entiendo cómo no se cansa de mí, ¿eh? Te quiero, Alex. Te quiero. Te quiero, Alex. Te quiero. Mira. Qué chulos. Son sus perros y los ha hecho ahí con el yukata y todo el rollo. Es muy guay, ¿eh? El concepto. O sea, me mola mucho que aparte de haber tatus guapos, hay ideas guapas. Brazo samoano. Algo así, decías tú. Sí, pero quizás con menos patrones de este estilo y más... Sí, sí, me gusta más el lineal. Rostro, sí. Pero los tatus en plan acuarela a mí me quedan como un poco de que, yo qué sé, te manchaste el brazo mientras estabas haciendo un lienzo, ¿sabes? Me hubiera gustado más, a lo mejor solo las manchas, las manchitas de las patas. Tatú de mi madre. Es un tatú muy de madre. Muy de madre. Es un tatú muy de madre. Yo creo que actualmente... Es muy... El 90% de las madres tatuadas tienen este tatuaje. Exentero, ¿no? Es mi primer tatú. Algo sencillito. Ah, bueno. Está bien. Está bien. Pero que sepas que este tatuaje lo llevaba uno de los colgados que asaltó el Capitolio. ¿Os acordáis de los que asaltaron el Capitolio? Que llevaba el casco este de... Equipo de vikingos. El equipo de vikingos. Llevaba este tatuaje. Sí, sí. Mira, 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 mira. Tremendo Gundam. Muy guapo, la verdad. A Guts le falta una sesión. Menos mal que te lo has hecho así, no has hecho el mítico tatuaje de anime de que la mano del personaje es tu mano. Peligran ese tipo de tatuajes. Dime que lo recuerdas, XD. A ver, voy a entrar. ¡Oh, Dios! ¡Claro que lo recuerdo! He comprado leche. Tú te tatuaste, he comprado leche XD hace años. Te di retweet. Sí, 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 sí. Qué hijo puta. Es que es un manchón ahora. Es una línea. Este J tiene uno de estos. Supuestamente, o sea, ¿sabes que J tiene como un ala de ángel aquí? Sí, sí, sí. ¿Vale? Y luego abajo tiene como una especie de ala de demonio. Pues si le das con la luz ultravioleta, en principio el ala de murciélago se rellena. Sí. Ajá. Pero lo que parece es una gamba. A mí este tipo de tatuajes no me mola porque de este rollo quedan muy feos. Luce de otra manera. Y así quedan muy guapos. Claro, obviamente, pero la gran mayoría del tiempo lo vas a ver así. Son como los tatuajes de ponerte aquí, en como que se hacen calaveras para que te saques la foto en plan y parezca que llevas una calavera. No es algo que me haría. Con este no creo que haya problema, es un trabajo artístico. Muy, muy guapo también. Ojalá fuese tuyo de verdad o de tu tío. De verdad, ojalá. Voy a ser pesadillo con ese pezón. Jamás pedí ser un tatuaje y mírame. El pollo este... Me parece fascinante. Sí, sobre todo porque lleva un casco de pollo de AliExpress. Oh, shit, este Pikachu es increíble. Cuando te pones a estudiar comunicación audiovisual. Tiene que poner arriba. ¡Viva el cine! Víctor Chill, te lo iba a decir justo. Si era de Víctor Chill. O sea, este señor tiene un estilo súper reconocible. Mi loro Drácula con la calculadora de la ingeniería. Benjamín. Benjamín. Por favor, tatúate un pescado encima. ¡Dios! ¡Es guapísimo! Es el mítico dibujito de un ángel, ¿vale? Pero los cascos son los cascos de los Sebas. ¡Buah! ¡Buah! ¡Es una barbaridad! ¡Es una barbaridad! Me flipa. Pues a mí me gusta la mariposa. ¡Qué guapa! Es que me mola muchísimo. Me lo hice de risas con mi tatuador, un colega mío. Al final me cansé, decidí tapármelo porque en la playa no podía quitarme la camiseta de la vergüenza. En la rosa se ve todavía un poco. Pues me gustaba más el pito. A mí también. La rosa no me mola. Es que la rosa parece una muñeca de papel. ¿Sabes cuando enrollas papel? El pito me parece increíble. Vale, primero, ¿esto qué carajo es? O sea, intentaste hacerte un biomecánical de estos, ¿no? Y no lo terminaste. Del creador del Opel Corsa, ¿vale? Este señor fue el que estuvo el otro día en el concurso de tuning con el Opel Corsa rosa. Todos me los he intentado hacer yo. Ah, que todos te los has intentado. Pero tú eres un manitas. Te tuneas el coche. A veces el camino equivocado lleva al sendero correcto. Perfecto. 13. Sí, esto es un faro, ¿no? Es un faro, ¿eh? Mirad este fray con la cara de broncano. ¿Qué pone? Lo tengo desde los 16, ya han pasado 2 años, me lo estoy eliminando con láser. ¿Quién lo iba a decir, eh? Que tatuarte la cara con 16 años iba a ser una decisión de la que te arrepentirías. Está mejor la polla que un cohete como ese. Sí, la verdad que el cohete este de Tintín está un poco jodido, ¿eh? Un sapo con alas de murciélago comiéndose un pulpo. Me mola mucho el... Bueno, voy a hacerme una cosa aleatoria. Tiro de una ruleta, vale, pulpo, sapo, alas de murciélago. Mezclado todo. Mézclamelo todo y a ver qué te sale. Y a ver qué sale de ahí, ¿no? Me falla el fondo aquí.
lo veo como que me falta, ¿sabes? El fondo que sea solo las ondas del Kamehameha y demás, le metería algo de fondo. Ojo, el estigma. Me lo hice cuando falleció Kentaro. Bien hecho, amigo. ¿Ves? Este no tiene fondo, pero creo que este no lo necesita. Creo que este está bien, no queda rollo PNG, pero el otro quedaba muy PNG. ¡No! ¡Qué bueno! ¿Qué es esto? O sea, es una polla, es una polla, pero no entiendo. ¿Qué tienen en las manos? ¿Qué tienen en los huevos? Es un columpio. ¿Eh? ¿Es una polla columpiándose? Es una polla columpiándose. Es una polla columpiándose. Pero escucha, no es canon este tatuaje. O sea, Goku bebé nunca ha tenido pelo de Super Saiyan. Es la mítica calavera que te la pones aquí. Bueno, esta igual no, porque como tiene los ojos aquí, este Vegerite no es la mano de Griffith cuando está hecho puta mierda. No me acuerdo la escena concretamente, ¿eh? Y el eclipse detrás. Parece que tiene hasta relieve. Sí, qué chulo. Está muy guapo, ¿eh? Mira que... Sabéis lo que opino del realismo, ¿eh? Pero creo que está muy, muy guay. Por mi madre, que superó el cáncer de mama. Qué chulo. Ah, qué bueno. Muy guay el concepto. Guay. Ojo. Está muy guapo este, ¿eh? El trazo así tan grueso. Muy fino, ¿eh? Estos son mis tatus. Solo tengo dos, pero me gustan mucho. Qué guapo el de Dark Souls. Bien pepino este. Qué también, ¿eh? Este. Bien pepino. Igual de los de Dragon Ball que hemos visto, es de los que más me molan. La tumba de las luciérnagas, ¿en serio? ¿Eres masoquista o algo? ¿Cómo se te ocurre tatuarte algo de la tumba de las luciérnagas? ¿Qué es esto? Vale, es el de Berserk. ¡Qué barbaridad! Está sequito, hidrátamelo, que está la piel esa un poco seca, amigo. Tienes la piel sequísima, cabrón. ¿Qué es lo de abajo? Es Guts bebé, abrazado a la espada. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! Yo creo que este señor va a terminar ganando sí o sí el de mejor, ¿eh? Es que es una barbaridad. Pecado capital. Mejor no te digo lo que parece. ¡Ojo, el moneque! ¡Qué guapo, tío! Muy guapo el moneque. Me tatúo esto, ¿eh? Pues está muy guapo, ¿eh? Pues sí, pues está sí. Está muy guapo. ZZZ, inspirado en todo tu contenido, hijo de puta. No, José, qué bestia. Muy chulo, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? ¡No, gente, no! ¡Lo ha hecho! ¡Ha caído! ¡Ha caído en la trampa! Ha hecho que su mano sea la mano de Vegeta. ¡Hala! ¡Hostia! Durante el resto de tu vida, Vegeta te va a hacer pajas. ¡No! ¿Por qué no lo pensaste antes? ¿Quién se tatúa al Joker de Leto? ¿Eres chulo? No. ¿No opináis un poco que es una red flag que alguien se tatúe al Joker con muchas risas de fondo? En plan, jaja, estoy locatis, me tatúo un Joker. Es una cerveza. Sí, hostia, sí, mira. Es una cerveza. La cerveza. Ojos y bigote. Sí, un ancla. Un ancla. Y el tío bebiéndose el mundo. Una cruz campo, dice uno. Pero esto es una columna vertebral y sí, te la has hecho en un tobillo. ¿Por qué te has hecho una columna vertebral? Una pierna. En el tobillo. Puta barbaridad. ¿Cómo era el dragón del Dark Souls que tenía el dragón boquiabierto, eso? Toca insulto. ¿Alguien ha canjeado insulto? Uf, pues te va a insultar mi padre. ¿Hay que insultar a la persona? Hay que insultar a Nax. Nax, eres un amor. ¿Te vale, Nax? ¿Cómo voy a insultar a Nax? Yo no puedo insultar a Nax. Si fuera Bimbol. Que te jodan, Nax. Que te den, Nax. Que te jodan bien jodida. Y ojalá te atragantes con los macarrones de tu puto padre. Con perdón, padre de Nax. Que se te estropee la nevera y se te descongela la menstruación. El mío y el de ella. Oh, qué bonito. Ve preparando el láser. La vida es como un campo de nieve recién caída. Ahí donde uno camine se marcan las huellas. Caída lleva tilde. Las jodido el tatuaje para la vida. Caída. El pelo rojo de esta Ariel. Se lo ha coloreado el hermano chico. Un poco, ¿eh? El pinta y colorea. Yo creo que podemos votar. Tenemos. He comprado leche. XD. Alone en la ceja. Todo mal. 12 más 1. Cruz, la vida es como un campo de nieve. Estos son los peores. Los que acabáis de ver ahora mismo, chicos, son los peores. ¿A cuál votamos, papá? Todo mal, ¿verdad? Sí. Yo creo que todo mal es increíble. Todo mal va ganando, obviamente. Todo mal va ganando. Oye, Siri, pon un cronómetro de un minuto. Cuenta con los dedos, vago de mierda. Ni puto caso. El que se ha hecho todo mal ahora con el dinero del tatu se tiene que hacer el todo bien. Todo bien, está. Todo bien. Tiene que invertirlo en ello, ¿eh? Ha ganado todo mal, gente. Vale, pues todo mal, te contacto, compañero. Piñas van, piñas vienen. One Piece. Pollo con casco. Naruto. Chu fases. Mononoke. Puntillismo. Rorschach. Puntillismo. Puertas al infierno. Metal. Slug. Brothers. Hania. Coco. Pierna. Berserk. Loro. Víctor.
chill. No votéis el picadito. Ángeles, Evas, Blackwork, Sísifo, Sapito, Whisquito, Moneke, Realismo, Goku Black. ¡Que no votéis el picadito! ¡No votéis el picadito! ¡No votéis el picadito! Sois subnormales. Sois unos desgraciados. Pues voy a hacer mi voto público. ¿Dónde está? Pierna Berserk. ¿Pero cómo me vais a comparar la pierna Berserk con el picadito? Sois unos desgraciados. Democracia, Wismichu, espabila. Ya verás la democracia. Los has enseñado a organizar. Sí. ¿Qué os parece que le demos 25 al del picadito, 75 al del todo mal y 100 al de la pierna Berserk? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo 100 a picadito? De hecho, dale 200 a picadito. ¿Picadito con quién comparte el premio? ¿Con el mejor o con el peor? Con el peor. Parece que con el peor. Voy a hacer eso. Va a compartirlo con el peor. El ganador, obviamente, es el de la pierna de Berserk. Se lleva los 100. El otro lo reparte, yo qué sé, 25-75. ¿Hacemos una gran final picadito todo mal? Sí, yo creo que sí. Porque aparte teníamos que haberlo metido en el peor. Y no... Claro. 30 subs y gana picadito. Acepto sobornos para que gane picadito, ¿eh? No solo soy un caudillo, también soy corrupto. Mira, vais a compartir el premio. 50 euros para picadito, 50 euros para todo mal. Se acabó el puto directo de hoy.